Vamos a ver qué se cuenta, compa. Sí. Y no es de los juegos más pesados de... esto, ¿eh? Que GTA V pesa más o menos lo mismo. Buenas. Buenas. ¿Cómo vas? Pues está patrullando un poco aquí Blackwater. Estoy por acompañarte. Yo vengo de... vengo de dar un volteo bastante largo. Me he pasado por Strawberry, Valentine, me he pasado también por la charcutería esta que tenemos aquí al lado. Ajá. Un poco más y tengo un percance con un puma. Sí. Menos mal que el caballo reglamentario se asusta, pero no mucho. Dejémoslo ahí. Sí, bueno, va bien, ¿no? Es sí. Problema, ¿no? He conocido ya a... no me ha dicho el nombre, la verdad. ¿A qué? El otro Marshall. Ah, ¿lo has conocido? Sí, no me ha dicho ni el nombre, pero me ha dicho: tú debes ser el nuevo cadete, no sé qué, no sé cuánto. Y me ha dado el arma reglamentaria. Bueno, las armas reglamentarias que me faltaban y el caballo. Ah, te ha dado el caballo también. ¿Qué te voy a decir? Perfecto. El tema de la munición de fusil, eso ya sí que va a nuestra costa, ¿no? ¿De fusil? ¿Como cuál? ¿De rifle? ¿Fusil? ¿De cerrojo? Rifle. El cerrojo, sí. Vale. Por ahora sí. Va, no hay mucho problema. Puedes ir a la armería. Sí, esa es a lo que voy. Por eso decía, es que lo he pensado antes, porque justamente para ir a la charcutería es zona de osos. Uh-huh. Y he dicho: muy bien, ahora tengo un rifle para defenderme de osos, pero no tengo balas para defenderme de osos. Porque el arma de esos rifles de cerrojo para animales viene muy bien, pero para personas de repetición. Si ayer hubiese tenido este rifle, hubiese sido otro cantar, ¿eh? Sí. Sí, justamente bueno, por lo que se han librado es porque la de repetición pierde mucho a la distancia. También, y no hace tanto daño como uno de cerrojo, eso claro, sí, también. Porque para que te hagas a la idea, así como a ojo, más o menos, dos balas en el pecho para el suelo. Con la de repetición, dos balas al pecho y todavía te da para cantar. ¿Sabes? Al menos sí, a la distancia que íbamos. Uh-huh. Sí, hoy podemos hacer pruebas de tiro y demás con la Marshall. Voy a aprovechar, voy a ir a la... Lo mismo está todo muy tranquilo, la verdad. Sí. Está dando una vuelta y demás, está todo muy tranquilo. Podríamos, no sé,
Sí, Para yo practicar tiro, no por eso he sé aprovechado si. para moverme. A ver, debería llamarse al distrito donde practica tiro. No sé si tú estabas en una zona por aquí cerca para practicar tiro y demás. Para hacer algo A más que ver, todo, ahora mismo estaba tan tranquilo. en el monte he visto antes una zona que no se puede, en plan, no pasa nadie, ¿sabes? Y no he visto animales salvajes. ¿Dónde? En plan, a ver cómo te explico, un segundito, saco el mapa y te comento. ¿Por dónde era, tío? Es que era un poco más al norte de Valentine, ¿sabes? Pues podemos ir allí, claro. Si ahora mismo no está todo muy Porque tranquilo. lo único que tendríamos que buscar blancos, eso sí. Blanco para dispararle. No Claro, sé, en alguna plan. botella, cualquier cosa podría Por eso ser. digo, en plan, algún blanco hay que buscar una zona donde. Y Donde. aquí no hay cerca, por aquí Por aquí cerca, que no cerca. molestemos. A ver, podemos buscar a muy malas. Vamos, no tenemos nada que hacer por ahora. Está Sí, todo yo por tranquilo. lo pronto lo que voy a hacer, si me quieres acompañar, es ir a la armería Ah, a para pillar la munición, vamos a munición. andar. Vamos al caballo mejor, sí. Sí, ya. Sí. Porque el tema está que hay que moverse un Buenas. poco. Buen día. Silencioso. Sí, ha dicho buena, un poco bajo y bajito. Me sonaba la cara el oro. Ah, anoche. Anoche aproveché y fui un poco al norte. ¿Al norte? ¿Hacia dónde? ¿Te acuerdas que ayer te dije que en el norte tenía algunas personitas que a lo mejor le interesaban? Sí. Pues lo más probable es que a lo mejor a lo largo del día o de la noche, no lo tengo claro, vengan alguno a preguntar. Pues está bien. También podemos aprovechar para hacer las nuevas pruebas. Va a coincidir con el mismo día de las pruebas. Sí. Lo único que espero es que De la cuando. armería. Perfecto. Cuando lleguen, esté o la Marshall o el Marshall. Cualquiera de los dos me sirve. Eso sí. Bueno, tenía la prueba la marcha. Pero para el tema caballos y cosas así, sí. Eso y que obviamente nosotros no podemos reclutar a nadie. También, también. Vale, voy a aprovechar. Munición de rifle. Shotgun, revólver, pistol, rifle. Esta es la que me interesa. Vale. He pillado balas por si alguno le da el venazo por el rifle, que también tenga munición. Así que ¿Pero has la. dejado más rifles ahí en el almacén, Marshall? Eso ya no lo sé. Bueno, A no mí pasa por lo nada. pronto. A mí por lo pronto me lo ha dado y luego he entrado a la comisaría. Ajá. Lo que haya hecho dentro de comisaría ya no lo sé. No sé. Que para cuando te Aprovechar. vengan alguien a registrar el arma y ¿Eh? demás, vale $5 cada arma el registro, ¿vale? Y después ya lo Vale. metes tú ahí en el cajón. Vale. Lo tendré en cuenta. ¿Para dónde vamos? ¿Para hacia dónde? Yo por lo pronto voy a recargar esto. Que si no, pues de poco sirve. Y después vamos a ver si hay alguna zona. Por aquí cerca. Aparte, una cosa que tiene este rifle es que carga 5 de una, ¿sabes? Eso Quieras o está bien. no, esa velocidad es muy interesante. Que con las de Sí. repetición también tenemos el problema de ir cargando en uno en uno. Eso sí. Vale, a ver, vamos a. Podemos ir, no sé, A ver, lo que no sí, por sé. esta zona, por zona cercana de Blackwater, vamos a estar puteados por todos los sitios. Podemos ir a la Porque. zona de Armadillo en medio del desierto a hacer las pruebas. Esa zona, como de peligrosa puede ser.
Armadillo no muy peligrosa, está en Puta Bergui culebra. bastante. Puta culebra. Sí. En Bergui no podemos entrar. Vale. Y so Nuevo México o Nuevo Paraíso tampoco. Bueno, claro, al final no es ni siquiera nuestro estado. Sí, nosotros llegamos a nuestra jurisdicción hasta Armadillo. Vale. ¿Hay algún pueblo abandonado por esa zona que conozcas? ¿Pueblo abandonado por allí? No. Vale. Armadillo está un poco abandonado que otro, pero... Pero, la... pero antes de llegar a Armadillo hay una llanura bastante extensa. Podemos mirar a ver qué se cuece por allí. Sí. Está bastante lejos de la civilización y lo que hay que tener cuidado con los lobos. Bueno, blancos vivos en movimiento, ¿qué más quieres? Eso sí. Bueno, vamos a acelerar la marcha. Sí. Y encima esos se van a mover más que los malos. Eso sí. Así eso que en sí, ese aspecto... ¿Cuándo vendrá lo que me dijiste? Pues... es que no sé ni siquiera si han llegado ya, ese es el tema. Ah, a lo mejor han llegado, ¿no? Claro, no, como tampoco tengo ninguna forma de saberlo. Hombre, también. No le han enviado un telegrama a la oficina de telegrama ni nada, ¿no? Por el estilo. No, yo sé que me dijeron que a lo largo de todo el día de hoy va a llegar. ¿Alguien? A lo mejor, por si no lo pilla, a lo mejor viene un hombre. Se llama Finn. Lo reconocerás, es curioso. Sí, lo único que no sé si va a venir... No sé ni con qué ropa habrá decidido llegar ni nada, porque al final llevo sin verlo bastante tiempo. Es curioso porque... bueno... Vamos a tirar campo otra vez. Eso te voy a decir yo. El chico es de... es de Bélgica. ¿De dónde? ¿De dónde? Belga. Ajá. Así que se le notará. Dejemos like. A ver qué tal. Pero... se maneja bien. Mientras se maneje bien, tenga también algo de compañerismo y demás, de todos. Como el que más. Yo lo he dicho siempre, esto es como una familia. Básicamente. Por eso mismo estoy trayendo a los máximos posibles, al final. Contra más seamos... mejor. También para cualquier suceso que ocurra, pues... podemos solventarla cuanto antes. Exactamente. ¿Y ha estado muy tranquilo por la zona ahora? Sí, algunos... la patrulla ha estado tranquila. Sí, la verdad es que sí. Fui a la charcutería porque me enteré de que abrieron. Ajá. ¿Dónde? ¿La charcutería dónde? Está en Manzanita. Ah, sí. Y bueno, voy para allá y no había nadie. De ese vende chorizo, vende un montón de... sí, pues por eso fui, porque me apetecía queso, me apetecía carne, ¿sabes? Me apetecía comer algo tangible, ¿sabes? Vende bastantes tipos de carne y demás, de ciervo, de todo. No sé si ha tenido un problema, estuve buscando por la zona también, porque como es zona de osos... a lo mejor me irá un poquito más tarde, es temprano todavía. No sé, yo ya te digo que juraría que me he enterado de Gabriel. ¿Sabes? A lo mejor llamaría a los niños de que estaba abierto y le surgió cualquier cosa. Sí,
Eso mismo pensé, pero antes de llegar a Blackwater otra vez volví y ¿pero llamó de nuevo? No, pero dije, bueno, a lo mejor cuela, ¿sabes? Pero qué va, qué va. Me quedé con las ganas de comprar algo. Bueno, ya lo pillará seguramente. Porque estoy de comer pan hasta donde yo sé. Si abre alguna taberna. Por cierto, a todo esto, para... ¿No sabes algo que sacie bien mi sed? Aparte del agua. Pues hay un montón de cosas, la pastelería y eso vende bastante zumos. Tipos de zumo y cosas así. La tienda en general, no me acuerdo qué tenía. Zumo sí. O algo así, pero hay mucho. Claro, yo he ido tirando agua, pero hoy lo he pensado, digo, a lo mejor me interesa en cuanto abra alguno de estos. Sí, yo es que voy comprando por pack. No sé, compro 10 y 10 y tengo. Sí, sí, yo también voy de 10 en 10. Solo que el pan y el agua en 10 en 10 te dura una hora. Ya. Pues por eso compro, no sé, 10 bocadillos y 10 de algo y con eso tengo para el día. Para que te hagas la idea. El siguiente voy a visitarlo de nuevo. Para que te hagas la idea, he comprado 10 y 10. Me queda un pan y 5 de agua. Te tengo que dar, si tengo que darte bocadillo. Te doy un bocadillo que tengo aquí en la puerta. Cuando paremos y tal, porque ahora mismo estoy bien, ahora mismo estoy bien. Pero sí, también estaba mirando y aprovecho un poco la rutina para ver si encontraba alguna tienda decente que vendiese lo suficiente, ¿sabes? Sí, en Blackwater tienes de todos los comercios que van vender un montón de cosas. En Valentine algo, pero donde más se vende y más comercio hay es en Blackwater. Mira, por aquí, por esta zona, ya alejado de aquí de las vías del tren, estamos a campo abierto. Sí. Y creo que no hay nadie. Lo único que faltaría es lo que te he dicho, tema blanco. Sí, un punto de mira de dónde a dónde disparar. Claro. Si vieron, no sé, como un objeto pequeño o algo, como... Eran unos botellines. Claro, es que la única alternativa que tenemos es beber y poco más, ¿sabes? Sí, o también podemos ir en road, donde está la zona esa que hay todavía cosas de la guerra. Oye, pues esa se estaría bien también. Y esa zona hay como barracones y cosas así. Pues también estaría decente esa zona. Porque aquí lo único que tendríamos sería árboles. Como piedras, ya está. Y piedras. Que alguien se quedase justo al lado de la piedra y saber si. Después de un circuito. Si le pega un tiro. Claro, es que literalmente es lo único que tenemos para verificar ahora mismo. Yo creo que mejor vamos a ir a Route, ¿no? Mira, allá al fondo hay como esto de indios, creo. A ver, vamos a mirar. A ver si ahora nos ataca los indios. Ya lo que faltaba.